Dominga Borges, un solo nombre y un solo apellido tengo. Yo soy nací en 1928, el 1 de diciembre. Eso sí que estoy inscrita de 1930, el 5 de abril. Aquí en Las Ramas nací, me crié y aquí me tengo que ir después. Yo ahora, después, he pasado bien, porque mis hijos todos crecieron, ellos todos trabajan, todos me ayudan, así que yo he pasado bien última hora. Antes sí que trabajé harto para criar. Yo fui madre de 9 hijos, se me murió una niñita chiquita. Tengo 5 hombres vivos y 3 mujeres. Soltera, porque no me gustó nunca ir a ser mandada de un hombre imparcial mío. No, yo antes vi a las cordilleras, a la costa. Me gustaba irme con ganado porque yo ahí atendía a mis niños bien. Su comida a tiempo, su ropita limpia, todo. Antes la duró el invierno. Ahora no, pues ahora es como todos los días nomás. Tenemos cuántos años que se los han presentado. La nieve tapaba las puertas de las casas. Antes la gente sembraba mucho en estos tiempos. La gente en el tiempo de los trigo, sembraban albercón. Ya en este tiempo eran los porotos, las papas, todas esas cosas las conservaban aquí. Antes se guardaban los higos, se guardaban los huesillos de peras, las peras se pelaban y se secaban, huesillos de durazno. Ahora los niños esas cosas ni las miran. La gente de antes le gustaban las cuecas. Yo cantaba cuecas. Sí, canciones. Por caso le hacía porque yo no sé tocar la guitarra. Y la cueca es más fácil. Los caballeros me buscaban para que fuera a las fiestas con ellos. Sí, yo me descubrí cuando fuimos a grabar a Santiago nosotros. Andaba en la leña por allá arriba cuando me fueron a buscar. Yo dije, no me robaba a nadie, muerta a nadie, porque me buscan para que cantara. Eso yo las aprendía, o sea, las escuchaba cantar y yo las aprendía. Porque antes nos gustaba la fiesta. Lo primero eran los 18 de septiembre, Año Nuevo, Pascua. O sea que nosotros éramos 6 hermanas. Éramos 3 cantoras. Cuando fuimos a grabar a Santiago, tiene que haber tenido el CD. A mí no me quedó ni uno de esos. No había dejado 2 para mí. Un día los fui a buscar ahí en las puras cajas. Yo le traje uno. Esto es cuando fuimos a Santiago a grabar nosotros. Y la señora que cantaba allá de Pampa Grande, todavía estará. Era señora joven. Ella decía que no era de la tercera edad todavía. Por aquí hay una señora que antes cantaba muy bonito, pero ya tiene sus 87 años.
María Isaura se llamaba, Barraza. Yo tengo 83 años cumplidos, entré a 84. Ya hasta aquí me siento conforme porque todavía tengo vida. Yo ahora me siento feliz porque no trabajo, vivo tranquila. Y esa canción es muy antigua. Esas canciones las cantaba mi abuelita. Se llamaba Justa Barraza. A ella yo la escuchaba, estaba niña, niña chica cuando la escuchaba cantar. Y tenía una tía que también era buena cantora y cantaba canciones muy bonitas. Sí, pues siempre nosotros, porque ellas hacían muchas cosas para los cumpleaños, para los santos. Antes celebraban los santos, San Pedro, San Juan, todos esos santos ellas los celebraban. El esquinazo también se lo escuché a mi abuelita. Yo había tenido como 12 años. Sí, todavía no se me olvida. Porque Pobres flores que marchitas se quedaron desde el día que te fuiste de aquí. El perfume se ha embriagado en esa hora. Todo, todo se ha muerto para mí. Yo te busco sin cesar porque en el mundo yo me resigno de mi triste soledad. En mi sueño te contemplo y te acaricio, pensando que algún día volverá. Solo me queda el cariño de mi madre. En ella tengo un consuelo de verdad. Hoy no quiero que se me agobien las penas, convencida de mi propia realidad. Es muy triste querer sin ser querida. Es muy amarga la desilusión. En la red del desprecio he caído. He enceguecido está mi pobre corazón. He enceguecido está mi pobre corazón. Lo voy a andar trayendo metido en el pecho. Yo cuando tenía mis niños chicos, le pedí a Diosito que me dejara criar mis niños hasta cuando se supieran ganar la vida. Diosito me concedió hasta ahora re vieja. Buenas tardes. Casi. Aquí viene la señorita de que le estaba hablando recién. María Isauro de Castillo. Barraza de Castillo, viuda de Castillo es ahora. Sí. Ella de joven, de niña cantaba. Cuando yo era joven cantaba porque mi marido era muy tomador. Sí, cantaba antes, pues manejaba, sabía tocar la guitarra, ahora no sé ni tocar la guitarra, nada. Yo no, ahora no puedo cantar ni una cueca porque se me acarrujan los dedos. ¿No Haga el empeño nomás. No es que somos las más viejas que vamos quedando, si es mi tía. Ya cántelo más. Déjeme a ver si me acuerdo. Tome, cántelo No, más. si yo no, si yo no canto, yo canto así nomás. Canta pulso. Sí. No, yo no puedo, no me acuerdo. No, yo no voy a Un cantar. domingo de mañana, viniendo de caminante, viniendo de caminante.
Me encontré con una misa, una niña como un ángel, una niña como un ángel. Yo no atendí esa misa, ni el cura que la rezaba, ni el cura que la rezaba, por atender una niña que el corazón me robaba, que el corazón me robaba. Solté la rienda al caballo para seguir caminando, para seguir caminando. Al verme tan abatido, dejé mi madre llorando, dejé mi madre llorando. Le dije, madre, no llore, no llore ni sienta pena, no llore ni sienta pena, que yo me voy por mi gusto a rodar tierra ajena, a rodar tierra ajena. Yo le voy a cantar, pero medio morteriado nomás, pero si acaso me acuerdo, y si me olvido. Si yo no tengo fuerza para apretar las cuerdas, total. Próximo ya. Va a salir como la mona. Fuiste un rayo de luz en mi vida, la ilusión que de niña soñaba. En mi sueño tus labios besaba con pasión y con gran frenesí. Hoy al verme tus ojos de cielo, la esperanza que tanto anhelaba, yo quisiera decirte, mi amado, hoy me en vano mi bien te esperé. Yo te entrego estos versos, mi vida, y respiraste con suave ternura. Hoy mi canto y la expresión más pura en mi pecho nació para ti. Hoy mi canto y la expresión más pura que en mi pecho nació para ti. Formaremos un nido en el campo, nuestras almas muy juntas irán, pues seremos los seres que se aman y que unidas por siempre estarán. Hoy te tengo tu amor, vida mía, qué feliz y dichosa me encuentro, pues te digo que en estos momentos Dios bendiga por siempre tu amor. Ay, que se me sale el corazón. Fuiste un rayo de luz en mi vida. Un rayo de luz en mi vida. Una tía de nosotros cantaba una canción que yo no me he podido acordar de lo último. Puras violetas nacieron. Ah. Pero no me he podido acordar de lo último. Yo... Puras violetas nacieron en unos campos de rosa. En mi caiga la más triste y en usted la más hermosa. Clavel que ya se ha secado, todo se lo dejo al cielo, pero me queda un consuelo con que no lo haya regado. Pero hasta ahí nomás me acuerdo. Ahora los niños se vuelven. Y yo de que murió mi marido no he tomado guitarra, ninguna cuestión, nada. Yo no conocí jamás una puerta de una escuela, así que de pura intrusa nomás aprendí a
Es que le enseñó un caballero donde ella se crió. Se llamaba Dinator Muñoz. Él tocaba muy bonita la guitarra. No, pues uno cuando está niño, la mente la tiene junta. Está muy tranquila. Ahora después de viejo es peor que pierde la mente y todo. Yo voy a hacer una cosa. Voy a la cocina, me daré mis 10 vueltas. Voy no sé a qué. Yo no, gracias a Dios, todavía tengo mi mente buena. Te doy mil gracias a mi Dios todos los días porque me tiene mi memoria buena. Antes los cantores la cantaban, pues no con voz. Lloró, no se me terminó la voz, me hicieron mal ojo aquí. No, por yo tengo. Atrás de un santo. Yo tengo mala mi garganta, pero así le hago el pecho. No, pues toda esta juventud de ahora no conocen estas canciones. Si ellos no. Las escuchan. Ahora la juventud compra una botella, tiene casi para amanecerse. Y antes no, fueron así los chuicos de 15 que llevaban los viejitos. O sea, tranquila. Antesmente a mí me decían, esta señorita, habían de grabarla para que fuera a Santiago. ¿Qué es? ¿No? Y estuve lista para ir y no pude ir porque me echaron una mentira que se había muerto una hermana. Que uno pasa una vida contenta, alegre. No le quedaban por lo menos recuerdos de lo que uno conversaba, de que conocía a otras personas. Y así, y ahora ni eso así, uno se contenta, uno como que cambia, le voy a decir, de no como tan acomplejada, porque uno cuando está sola es como que es un complejo que tiene, y antes no, pues antes se arriba una piedra, se para uno a ver a dónde andaban las cabras. Ahí cantaba, bailaba, y ahora no, aquí amontonando. Muchos se ríen de uno. Sí. Por lo menos nosotros que estamos sordos, los preguntan algo, no sabemos qué es lo que los han dicho, ni muchas veces los echarán un garabato. Ni qué decir, la juventud de ahora no toma precio eso. Ya ellos en un baile lo que les gusta es saltar, gritar. Ellos no van a ir a, como antes, que en primer lugar eran las cuecas. Ahora no. Eso parece que se perdió mucho. No sabrán ni cómo se baila la cueca. Sobre las olas de
desolado. Escribí tu nombre, escribí tu nombre una mañana. Pero a medida que lo escribía, venían las olas y lo borraban. Por si en el mármol se conservaba, como en el agua, como en la arena. Borrólo el tiempo, borrólo el tiempo, que todo acaba. Toma esta daga, abrime el pecho, que aquí lo guardo, que aquí lo tengo perpetuamente, porque en mi pecho jamás se borra, jamás se olvida, nunca se borra, ni con la muerte.